Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Muy buenos días. Damos comienzo a la segunda jornada del sexto Encuentro Internacional de Derecho Laboral. Los nuevos desafíos del trabajo, medio ambiente, justicia social y la incidencia de transformaciones económicas, productivas y tecnológicas. Organizado por Atilra, la Fundación Atilra y la Universidad Nacional del Litoral a través de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ya comenzamos con la disertación de género, violencia y feminismo, ¿un problema o una oportunidad?, por Mariana Carvajal. Mariana, te pedimos si podés pasar y yo voy a presentar tu currículum. La recibimos a Mariana Carvajal con un fuerte aplauso. Ella es periodista, egresada de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, escribe en el diario Página 12, fue columnista en la televisión pública del año 2010 al 2017, desde el año 2017 es conductora del programa Punto Género del canal Diputados TV. Ha sido impulsora del movimiento Ni Una Menos y es parte de ese colectivo. Ha sido fundadora y pertenece a Par Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista. Dicta talleres de periodismo y seminarios sobre comunicación y género. Es docente de la Universidad Flaxo y de la maestría de periodismo de la Universidad Torcuato Di Tella. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Muchas gracias a Atilra por esta invitación para compartir este espacio con ustedes. Buenos días a todas, a todos, a todes. La verdad que no les tenía mucha fe hoy a la mañana, ¿eh? Cuando vi que en el programa era la primera, dije, después de la noche, de anoche, dije, bueno, no vamos a hacer muchos, pero evidentemente van a ir llegando. Yo no recuerdo si tenía 8 o 9 años. Yo iba a una casa de una familia cercana, unos parientes. No recuerdo si tenía 8 o 9 años, pero lo que no me puedo olvidar es esa sensación incómoda en el cuerpo, incomprensible. Yo iba, había unos adolescentes en la casa, me acuerdo de uno en especial que me duplicaba en edad, creo, porque uno va borrando un poco esos recuerdos. Y a mí me daba mucha curiosidad qué hacía, me asomaba a su cuarto, recuerdo el piso de pinotea, daba su escritorio a un balcón donde entraba el sol, era una casa de esas antiguas de 2 plantas, el dormitorio estaba en el cuarto de arriba. Y cuando yo me asomaba, él trataba de sentarme en su falda. Y yo me sentaba en su falda, mansamente, y yo sentía que abajo algo crujía, como algo que tomaba cuerpo, que crecía. Me resultaba muy incómodo, trataba de zafarme. Él, mientras me mostraba lo que tenía en el escritorio, estaba estudiando. No había violencia en los términos que uno imagina la violencia. Me sujetaba cariñosamente. Mucho tiempo después comprendí lo que pasaba en esas instancias, que no fue una sola vez, sino que fueron varias. Cada vez que yo iba a esa casa con mi mamá y mi papá que estaban abajo. Y mucho tiempo después se lo conté a mi mamá. No pasó de eso. Y a él, que lo seguí viendo en algunas reuniones familiares esporádicamente, nunca se lo pude decir. Cuando tenía 10 u 11 años, yo vivía en el centro de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano bonaerense, y ya esa edad, en ese momento, hace unos cuantos años, a los 10, 11 años andábamos en la calle. Tal vez hoy a una nena no la mandamos a la calle a esa edad, ¿no?
Y mi mamá me mandó a hacer un mandado, que era llevar unos papeles a un estudio de abogado de un amigo de mi papá, que era cruzando la avenida Hipólito Yrigoyen. Yo vivía sobre la calle Loria, centro de Lomas de Zamora. Cruzo la avenida y me encuentro con un tipo apoyado así, en una moto, y lo miro. Y cuando lo miro, veo que tenía sus genitales al aire, ¿no? Y a mí se me aflojaron las piernas. Revivo la sensación cuando se los cuento, porque esas cosas una no se las olvida. Y empecé a correr, las lágrimas me empezaron a caer. Cuando llegué a este estudio de abogados, no supe qué decir. Tenía que volver por la misma cuadra. No sabía si me lo iba a volver a encontrar. No fue más que una exhibición obscena, pero ahí supe que había hombres que con solo mostrarnos una parte del cuerpo que no queríamos ver, nos podían hacer temblar de miedo. Yo jugaba al fútbol y jugaba bastante bien. Mis compañeros de la primaria me elegían en el pan y queso de las primeras. Y a mí lo disfrutaba, siempre en mi familia se hizo deporte. Me decían marimacho y a mí no me ofendía, porque me halagaba, me sentía orgullosa, porque sabía ya que ser varón tenía privilegios. También jugué al hockey y entrenábamos 3 veces por semana, tarde. A veces volvía a 9, 10 de la noche. Mis viejos siempre propusieron, en su forma de crianza, darnos autonomía, libertad. Pero tenía que volver en el 278, que era el colectivo que me traía del Club Lomas al centro de Banfield, ya ahí nos habíamos mudado, y tenía que pasar por abajo del túnel de la estación. Nada más sórdido que un túnel de estación de tren, con olor a pis y bastante oscuro. Pero yo iba con mi palo de hockey, ¿no? Y el palo de hockey era como mi arma que me hacía sentir poderosa. Nunca lo tuve que usar, pero yo sabía, eso se nos inscribe en la piel a las mujeres, que andar sola por una calle oscura nos da miedo, tenemos miedo. Viajé muchas veces en el Roca hasta Constitución y más de una vez sentí una mano así en el culo, ¿no? Y te das vuelta y ves a un montón de varones y mujeres y no sabes de dónde vino esa mano, pero es esa sensación espantosa que a quien le pasó, seguramente a más de una acá, sabrá que le digo. Obviamente no es una situación tan grave como otras, pero es una sensación absolutamente violenta. En el colectivo, ¿a quién no la apoyaron, no? Y uno se da vuelta y dice, ¿es porque estamos todos muy amontonados o es porque me quiere apoyar, no? Cuando empecé a trabajar en Página 12 hace muchos años, en la redacción que estaba sobre la avenida Belgrano, imagínense las redacciones típicas de los diarios, ¿no? Con los escritorios que se agrupan por sección. Yo tenía 20, 21 años, entré con una beca de la Universidad de Lomas de Zamora, donde me formé. Y quien era secretario de redacción, un periodista muy encumbrado, de mucho renombre en ese momento, ahora falleció, tenía su oficina, como digamos, ahí, una ventanita, y se levantaba y recorría la redacción y elegía algunos hombros de mujeres para sobarlos, franelearlos, la franela, ¿no? Esto ocurría a la vista de todas y de todos en la redacción. No era que te pasaba en una oficina cuando él te llamaba y no quedaba nadie, ¿no? Y no éramos tantas mujeres. Yo era de las más chicas en ese momento. Mi única estrategia era ver cuando venía, aparecía, me levantaba por ahí y me iba al baño. Cuando hace poco fue, hace un par de años, la denuncia contra Ari Paluch, que puso en escena el tema del acoso en los medios, me acuerdo que me llamó Ernesto Tenenbaum para hacerme una entrevista y yo le recordé esta escena, porque en ese momento compartíamos la redacción con Ernesto. Él estaba en política y yo recién empezaba, me llevó algunos años. Y le digo, ¿vos, Ernesto, te acordás
que había un secretario de redacción en ese entonces que hacía esto que les acabo de describir, y me dice, sí, nosotros apostábamos a ver a quién le tocaba. Digo esto porque muchas de estas situaciones de violencias machistas que hoy le estamos poniendo nombre han venido ocurriendo a lo largo de la historia. Las hemos venido sufriendo, naturalizadas, silenciadas, aguantándonosla. En el año 2013 me propusieron escribir un libro, uno de los que mencionaba Gustavo, sobre la violencia machista en las relaciones de pareja. Y yo dije, ¿pero qué tengo para decir? Venía hace tanto tiempo escribiendo sobre estos temas que cuando una está metida en su propio tema, les pasará a ustedes sobre el derecho laboral, deben pensar qué más se puede decir, porque uno cree que todos saben lo que una sabe o lo que una conoce, ¿no? Y yo decía, pero bueno, escribir un libro es un esfuerzo, ¿no? Cuando una no es escritora y se dedica a otras cosas. Y dudaba un poco si dedicarle ese tiempo. Por entonces, una amiga de nuestro grupo, esos son sus ojos, andaba mal, ¿no? Nos contaba que andaba con dolores de cabeza, con ataques de pánico. Nos conocimos en la universidad, ella estudió relaciones públicas, yo estudié periodismo, y nos hicimos amigas, y no sabíamos qué le pasaba. Yo pensaba que tenía que ver con un malestar con el trabajo, tiene una consultora, le va muy bien en temas de comunicación, muy bien, tiene un muy buen pasar. Viajaba con su familia, casada con dos hijos, esas postales de familia perfecta, ¿no? Y ella iba de médico en psiquiatra, en psicólogo, con ese malestar que no lograba ponerle nombre. Hasta que un día me llamó y me lo contó. Y me contó lo que yo no me había dado cuenta. Que desde hacía 14 años, desde que estaba de novia, ya llevaba como 12 años de casada, con dos hijos de las edades parecidas a los dos, a mi hija y a mi hijo, quien era entonces el marido, la maltrataba. Le ejercía contra ella no solo violencia simbólica, de palabra, esta descalificación, sino física. Ese primer día no me contó tantas cosas. Yo no lo podía creer, porque yo decía, a ver, yo que más o menos ella sabía que estaba en estos temas, mi madre fue pionera en el sur del conurbano, creó una fundación que se llama la Fundación Propuesta y desde hace más de 30 años viene acompañando a mujeres sobrevivientes de violencia machista. Sabía ella, o sea, hubiese podido pedir ayuda y no lo había podido hacer, ¿no? Lo que me pudo contar, después tuvimos muchas charlas, ¿no? Está en el primer capítulo su historia de mi libro Maltratada, finalmente porque decidí escribirlo, y decidí escribirlo un poco por ella, porque pensé, si ella, que estaba tan cerca mío, no sabía dónde recurrir, qué ayuda pedir, por dónde empezar, le daba vergüenza, bueno, seguramente había muchas más mujeres para las cuales el libro podía ser necesario, ¿no? Todavía, aunque hemos avanzado mucho, creo yo, sobre todo a partir de la irrupción del Ni Una Menos, que fue ese estallido de bronca y de enojo contra la expresión más extrema de la violencia machista, los femicidios, el Ni Una Menos, desde el Ni Una Menos 2015, hemos avanzado mucho visibilizando las distintas caras que tiene la violencia machista, ¿no? Y entendiendo que la otra cara, si uno tiene una moneda, es la discriminación histórica de las mujeres en la sociedad. Ese es el caldo de cultivo que hace, que favorece que algunos hombres, no todos, consideren a su pareja, a su expareja, una chica que sale de un boliche, ¿no?, o que está en la calle como parte de sus posesiones y quiera apropiarse de esos cuerpos. Y yo creo que hemos avanzado mucho, pero todavía persisten, ciertos mitos, ciertas creencias falsas. Y les voy a compartir este video. Son torturadores de la autoestima, son maravillosos haciendo eso. Entonces, es verdad que te decían, no vales nada, no. Sin mí no sos nada.
No sos nada. Sí. Sin él no soy nada. Te lo llegas a creer, Mirta, eso es lo más terrible. Le pasa a millones de mujeres. Es como, primero hacen como el encantamiento de la serpiente. Te muestran y te dicen todo lo que querés ver y escuchar. Para enamorarte y atraparte. O sea, atrapan al objeto o a la presa. ¿Qué hacías para que te pegara? ¿Cómo? ¿Hiciste algo anormal, algo malo? No, lo que pasa es que el tema es que no, nadie tiene el derecho a levantarte la mano. Pero el motivo por el cual te levantaba la mano. Ah, los motivos. Ah, no, cualquiera. Desde tocar la llanta del auto con el cordón. Está mal hecha mi pregunta. ¿Qué motivaba que ese hombre tenía que... ¿Qué le disparaba a él? Porque la verdad que es un enfermo. No, tu pollera corta, por ejemplo, tu escote. Porque viste que a algunos le pasa por ahí. No, a él le... Bueno, particularmente a él le pasa por cualquier lado. Le sacó las patentes del auto para que no se fuera. Sí, me las sacó cuando estaba durmiendo, sí. Ahora, y tuve que llamar a la policía. Laura, ¿cómo se hace para perdonar a un tipo así? Porque vos me decías que ibas, que volvías. Yo eso es lo que no entiendo. Por eso que vos decís de que te rebaja, que te hace sentir... esa dependencia, porque yo eso es lo que no entiendo. Porque a vos te pueden pegar una vez y desaparecer, bueno. Pero ¿cómo volvés? Ahí está el juego. Te hacen adictos a ellos. Claro. Vos te convertiste en una adicta a ellos. Te vuelven adictos a ellos porque además no podés salir de esa situación porque no tenés la autoestima. Todo el mundo me conoce, me consideraba siempre, y todo el mundo lo sabe, una mujer fuerte, decidida, que siempre fue al frente, no solo en mi carrera, sino en mi vida, y sin embargo... me pasó a mí como le puede pasar a cualquiera. Y ya te digo, no discrimina ninguna clase social. Y los medios de comunicación, ¿no? Yo soy parte de los medios de comunicación. Hace muchos años vengo trabajando por una comunicación no sexista. Esto es desarmar estos estereotipos, estas naturalizaciones. Y fíjense, esta es la tapa de Clarín y de Gente del femicidio de Alicia Muñiz. Obviamente hace 30 años no hablábamos de femicidio, pero ni siquiera se hablaba de la violencia que ejerció Monzón. Ahora está la serie, está mucho más actualizado el tema. Fíjense, tras una riña con Monzón murió su mujer. La muerte de la mujer de Monzón. O sea, ni siquiera se dice las causas. Y veníamos también de estos títulos, ¿no? Por celos un policía provocó. Esto les estoy hablando hace unos cuantos años, cuando nosotros empezamos con la Red PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, hace 12 o 13 años. Uno de nuestros primeros objetivos fue erradiquemos la idea del crimen pasional de los medios para nombrar a los femicidios. Todavía no se hablaba de femicidios. Sí existía esa palabra, pero no estaba tan instalada en los medios de comunicación. Porque claro, la idea del crimen pasional es esa idea del amor en desborde, que la amaba tanto que la mató, ¿no? Como si fuese una consecuencia de ese amor desmedido. Y muchas veces justificaciones, ¿no? Una discusión, los celos, como si eso fuese justificativo. Y lo peor de todo es que a veces hasta la justicia tomaba esas referencias como justificativos y había atenuantes porque ella no le había cocinado esa noche y eso era lo que había despertado la ira del señor para matarla. Y cito textual. En el 2008 se publica en la revista Hombre de la editorial Perfil esta nota. Seguramente no la van a recordar, yo la uso muchísimo porque todavía no puedo creerlo. Año 2008, no hace tanto. Fíjense, madura el knockout, Tess Tyson. Tess Tyson remite a la idea del boxeador, obviamente condenado por una violación a una menor de edad. Si ves a una mujer golpeada y pensás que algo habrá hecho, esto es para vos. Un multiple choice. Uno podría decir es un volutés de esos que llenamos muchas veces las mujeres en las revistas, ¿no? Donde dice, bueno, si sos buen amante, no sé qué, hay que juntar cuántas cruces, etcétera, etcétera. Pero fíjense las preguntas que tiene, ¿no? ¿Qué excusa usás para golpear a tu mujer? Los fideos estaban fríos, te miró con esa cara, tuviste un mal día en el trabajo, no hace falta excusa. En cuanto a método, un puño envuelto en un repasador no deja marcas, ¿no? Alguien que sabía lo escribió, el famoso cachetazo de proxeneta con la cara externa de la mano abierta, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Tirás el plato, por ejemplo, el de los fideos fríos, al suelo, y cuando se agacha a limpiar el enchastre, la leccionás con un putapié en las costillas, te gusta improvisar. Y así, es muy revulsivo. Y lo que yo me preguntaba en ese momento, los lectores, imagino que la mayoría son hombres de la revista Hombre de Perfil, ninguno levantó la voz para denunciar. Y me preguntaba yo en ese momento, porque me entero a través de una ONG que lo encuentra en la web
y saca un comunicado, y en ese momento yo escribo en Página una nota advirtiendo, y después hay repudios del INADI, del Consejo Nacional de las Mujeres en ese momento, de algunas diputadas, y la editorial dice, bueno, era un chiste, lo interpretaron mal. Seguramente si hubiesen puesto, en vez de si ves a una mujer golpeada y pensás esto es para, algo habrá hecho y esto es para vos, si hubiesen puesto si ves a un hombre judío, si ves a un hombre negro, si ves a un hombre discapacitado, hubiesen saltado, ¿no? Pero claro, como era pegarle a las mujeres, había cierto código donde había un juego entre la revista y el lector que avalaba que se podía escribir de esas cosas. Bueno, venimos de ahí. Por eso digo, cuando nos horrorizamos del femicidio de la semana pasada o el de cada día, tenemos que hacer un mea culpa de la sociedad que construimos, ¿no? De lo que avalamos, naturalizamos durante tanto tiempo. Cuando fue el femicidio de Micaela García, se dijo, en este caso fue Chiche Hellblum, bueno, una chica no puede andar de noche sola a las 5 de la mañana, como si ese fuese la causa para que un tipo quisiera apropiarse del cuerpo de ella, ¿no? Seguimos justificando, poniendo la mirada, la responsabilidad en la víctima y no en quien ejerce esta violencia. Se recordarán el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata, que generó el primer paro nacional de mujeres en octubre de 2016. Infobae ponía, no fue obra de simples asesinos, sino de seres diabólicos. Y quienes ejercen, hay un porcentaje muy mínimo de psicópatas. La mayoría son hombres comunes y corrientes, ¿no? Que creen que tienen derecho a apropiarse de esos cuerpos. Y yo les mostraba lo del crimen pasional que venimos trabajando y hemos logrado instalar la palabra femicidio, ustedes la usan seguramente, y uno ve esta tapa de estos dos diarios de Corrientes. ¿De cuándo imaginan que son? De este año, tal cual, de este año. Fíjense, 4 muertos en un brutal crimen pasional. Feroz faena, remiten al mismo hecho. Feroz faena. Uno a uno mató a la ex, la suegra y su pareja, ¿no? ¿A qué les remite la palabra faena? A mí me remite a animales, a trabajo incluso, ¿no? Una faena es un trabajo. Bueno, ahí estamos, los medios de comunicación poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Para alimentar ese caldo de cultivo que es el machismo y la naturalización de la violencia machista. El mito de la mujer mentirosa, también hay un mito muy instalado socialmente y en la justicia también, que las mujeres mentimos, inventamos cuando denunciamos porque queremos perjudicarlos, ¿no? Cada vez que hay una denuncia con bastante resonancia, sobre todo alguien famoso, lo primero que surge es, bueno, ¿qué rédito quiere sacar? ¿Qué está buscando? ¿No? Y para cerrar, tengo un video que allá los compañeros de la cabina me lo van a pasar un poco para ir terminando, pero que quiero compartir, porque también hay muchas veces que cantamos y bailamos estas canciones. Soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano. Y el comandante de tu parte de adelante. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueño. Bien conoces mis errores. Yo quiero una mujer como la tele, que hable solo cuando uno quiere, dejarla en el rincón que tú prefieres. Yo quiero una mujer como la tele. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada. Que cuando me vaya en la noche y vuelva en la mañana no diga nada. Que aunque no le guste que tome, se quede callada y no diga nada. Quiero una mujer que no diga.